Y mucho se habla del 11-11-11, esa fecha tan particular que estamos muy prontos a vivirla todos juntos. Y mucha gente por ahí tiene un poquito de recelo, tiene un poquito de miedo, tiene un poquito de curiosidad. Hay una película que se llama precisamente 11-11-11 y vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden, por ejemplo, aquí muy cerquita en el Cerro Uritorco y Capilla del Monte, tiene todas las plazas ocupadas para que ese día venga gente de todas partes del mundo a pasar un día que dicen va a ser especial. ¿Qué dirá la película? Este es el anticipo. Look at the time. 11:10. It's 11:11. I was wearing that when I was in my car accident. Didn't walk away without a scratch. It's the time of death on David's death certificate. Mom, date she died, November the 11th. Brother, be careful looking for meaning where there is none. En el especial de especiales en la revista RA, les presento ahora la actuación y la presentación de Natalia Roques. Hola, mi nombre es Natalia Roques, acá estamos desde mi casa. Quiero contarles un poquito de mi historia y de mi carrera como cantante aquí en Carlos Paz, hace 13 años, así que los dejo con un poco de música y luego nos volvemos a ver. Vine a los 13 años desde Buenos Aires a vivir aquí a Villa Carlos Paz. A los 22 años empecé a cantar en las confiterías del centro. Y bueno, como todo artista empecé a incursionar en algunos lugares y me fue bastante bien, gracias a Dios. Pude lograr estar en un programa de televisión como el de Susana Jiménez y ganar un concurso que se llamaba Los Nuevos Talentos. Así que vamos a empezar por Natalia Roques, 26 años de Villa Carlos Paz, Córdoba. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Me alegro muchísimo. Ella va a cantar Aprender a Volar de Patricia Sosa. Bueno, mucha suerte entonces, mi amor, ¿eh? Ella sueña con ser actriz de comedia musical. Vamos, vamos Natalia. Duro es el camino, dice que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer
geniales, chicos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por haber venido. Geniales, de verdad. Era difícil hoy, la verdad que era muy difícil. El año pasado estuve en el programa de Marcelo Tinelli haciendo un par de presentaciones y gracias a Dios eso me ayudó muchísimo para que me llamaran de aquí, de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, para la apertura de temporada. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Oh, piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti. Espectacular la dupla, impresionante. Qué lindo. Muy bien, Natalia, muy bien. Estamos tratando de seguir luchando por este sueño que es el mío, de cantar y seguir cantando y ser una artista local reconocida aquí en Carlos Paz. Bueno, y como una eterna luchadora, como toda artista que quiere surgir y quiere que lo reconozcan, voy a tratar este año de ir nuevamente a lo de Marcelo para ver si tengo una oportunidad. Y bueno, y si no, seguir aquí en Carlos Paz tratando de hacer temporada, que me encantaría que alguien me convocara para hacer una obra de teatro en el verano, porque sería un sueño realizado ya. Así que espero que se me dé. Quiero mandar un beso enorme a toda la gente de Villa Carlos Paz y a todas las localidades donde llega este programa. Agradecerles de todo corazón por el apoyo. Un beso enorme a Rubén Alvaraz, que siempre está convocándonos a los artistas locales para hacernos estas notas y para apoyarnos como siempre. Así que un beso gigante para todos y para la revista RA. Gracias, muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias de todo corazón y un beso enorme para todos. Cuando sientes miedo del silencio, cuando cueste mantener el sentir, cuando se me...
La Porteña Regional. La Porteña Regional. Desde 1970, manteniendo nuestro prestigio en la atención a nuestros clientes. Más de 400 metros cuadrados de exhibiciones de productos regionales. La Porteña, 9 de julio 36, local 7, Florencio Sánchez y Misiones, complejo Aerosilla. La Porteña Regional. Teléfonos 03541-425-112, 433-775. También en La Falda, Avenida Edén, 293.